En esta noche, pórtico ya de la Semana Santa, haremos el traslado de la cruz de guía del Cristo Negro y todos juntos vamos a intentar hacer una oración por todo el mundo, por todas las necesidades. Oh cruz de Cristo, símbolo del amor divino y de la injusticia humana, icono del supremo sacrificio por amor y del extremo egoísmo por necedad, instrumento de muerte y vía de resurrección, signo de la obediencia y emblema de la traición, patíbulo de la persecución y estandarte de la victoria. Oh cruz de Cristo, aún hoy te perseguimos viendo alzada en nuestras hermanas y hermanos asesinados, quemados vivos, degollados y decapitados por las bárbaras espadas y el silencio infame. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los rostros de los niños, de las mujeres y de las personas extenuadas y amedrentadas que huyen de las guerras y de la violencia, y que con frecuencia solo encuentran la muerte, y a tantos Pilatos que se lavan las manos. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los doctores de la letra y no del espíritu, de la muerte y no de la vida, que en vez de enseñar la misericordia y la vida, amenazan con el castigo y la muerte y condenan al justo. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los ministros infieles que en vez de despojarse de sus propias ambiciones, despojan incluso a los inocentes de su propia dignidad. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los corazones endurecidos de los que juzgan cómodamente a los demás, corazones dispuestos a condenarlos incluso a la vida, a la lapidación, sin fijarse nunca en sus propios pecados y culpas. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los fundamentalismos y en el terrorismo de los seguidores de cierta religión que profanan el nombre de Dios y lo utilizan para justificar su inaudita violencia. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los que quieren quitarte de los lugares públicos y excluirte de la vida pública, en el nombre de un cierto paganismo laicista o incluso en el nombre de la igualdad que tú mismo nos has enseñado. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los poderosos y en los vendedores de armas. Oh cruz de Cristo, hoy te seguimos viendo en los traidores que por 30 denarios entregan a la muerte a cualquier persona. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los ladrones y en los corruptos que en vez de salvaguardar el bien común y la ética, se venden en el miserable mercado de la inmoralidad. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los necios que construyen depósitos para conservar tesoros que perecen, dejando que Lázaro muera de hambre a sus puertas. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los destructores de nuestra casa común, que con egoísmo arruinan el futuro de las generaciones futuras. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los ancianos abandonados por sus propios familiares, los discapacitados, en los niños desnutridos, en las prostitutas, en los sin techos y en los descartados por nuestra sociedad egoísta e hipócrita. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en nuestro Mediterráneo y en el mar Egeo, convertidos en un insaciable cementerio, imagen de nuestra conciencia insensible y anestesiada. Oh cruz de Cristo, imagen del amor sin límite y vía de la resurrección,
Aún hoy te seguimos viendo en las personas buenas y justas que hacen el bien sin buscar el aplauso o la admiración de los demás. Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los ministros fieles y humildes que alumbran la oscuridad de nuestra vida como candelas que se consumen gratuitamente para iluminar la vida de los últimos. Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en el rostro de las religiosas y consagrados, los buenos samaritanos que lo dejan todo para vendar en el silencio evangélico las llagas de la pobreza y de la injusticia. Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los misericordiosos que encuentran en la misericordia la expresión más alta de la justicia y de la fe. Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en las personas sencillas que viven con gozos necesitados y maltratados. Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los perseguidos por su fe, que con su sufrimiento siguen dando testimonio auténtico de Jesús y del Evangelio. Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los soñadores que viven con un corazón de niño y trabajan cada día para hacer que el mundo sea un lugar mejor, más humano y más justo. En ti está la concatedral. Bendito sea aquel que vive o muere con los ojos puestos en un santo crucifijo. Victoria, tu regalo, oh cruz, nos salvará. El verbo es clamado.
el cielo se puso rojo, la tierra se abrió en pedazos, las piedras saltaban rotas, Cristo moría en la cruz, en el monte del Calvario, el cielo se puso rojo, Cristo moría. Señor, que este símbolo universal de paz, de amor, de caridad, de solidaridad, nunca sea usado por medios bélicos, con medios para herir o para matar a otro ser humano. Jesús, que siempre nos acompañe en nuestra existencia, por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos a los hermanos difuntos, a todos aquellos que fallecieron con los ojos puestos en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nunca en nuestra existencia nos avergoncemos de ser cristianos y de amar al prójimo como Él nos